¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos al episodio 5 de Mortal Kombat XL. Sigue aquí. Puedo sentir. En el capítulo anterior estuvimos luchando contra un chabón que tenía ahí flechitas y vimos la historia de que antes había robado, después Raiden dijo no robé, después pelearon y... Una refugiada. Y se convirtió en un Shaolin. ¿Quién es? Esa es una de las corbatas de Kano. ¿Tiene una lengua acá? Informa al email. Dile que estamos investigando. Kano, hijo de puta. Hijo de remil. ¿Qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. ¿Y con qué necesidad? Hablaré contigo cuando... Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué dices tres del coronel Flack? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin ex-mujer. Más. Yo también participo. No lo decidí yo, sino tu amigo el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudiera ser el centro de atención. Relación amorosa. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo. General. Oh, divorciados, ¿eh? No, aquí no hay hechiceros malvados. Hace 20 años. ¿Puedes tomártelo en serio? Quan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. Me conté la historia de cuando ya eran espallas. Antes de tener a la hija. Por eso antes fue 20 años después y acá es 20 años antes. A ver qué onda. Yo no lo haría. ¿Sería Sonya? Vamos. Sonya. ¿Y tu sentido de... la aventura? Muy buena idea, pibe. Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! ¡Scorpion! Mala mierda. No necesito a tus soldados, pero el señor Keishi y tú me serán muy útiles una vez muertos. Ok. Quick Double Events, adivino. No quiero hacer esto, Jack. Pues no. Quiero luchar con Scorpion. ¿Cómo Scorpion? Get over here. Bueno, soy Sonya ahora. Bien. Las mujeres siempre son bastante rápidas. ¡Oh! ¡Mira esa! ¡Dios! ¡No tiene posibilidad contra mí! ¡Tengo un dron! ¡Tengo un dron! ¡Invoca un dron! La situación está controlada. Invoqué un dron sin querer. A ver. Ok, a ver. ¡Ay, ya! Después tengo... ok. Voy a probar combos, a ver. ¡Oh! ¡Eso está bueno! Y quiero ver este. ¡Oh! ¡Watada! ¿Te gustó? ¡No tiene posibilidad, boludo! Son rapidísimas las minas, boludo. Y me gusta mucho encajar combos. No tan duro como pareces. A la mierda. Listo, reventamos todo. No, ni basta.
Quan Chi, perdiste. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable aún aguarda. ¿Qué? ¡Johnny! Pero pasaron 20 años después y seguía vivo, así que... Me spoilearon. ¡Qué carajo! No estarás muerto mucho tiempo. Eso no va a pasar. Otra. Sí, soy. Dios, es rapidaza la mina. ¿Qué hace? 200 años para atacar. Veámoslos con vos. Ok. Vení, 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 vení. ¡Bomba! Uy, ya, uy, uy, uy. Este está más brígido, este está más brígido. ¿Pero por qué se tarda 200 años? ¿Por qué te...? No, me cago en el X-Ray. Este está más brígido, me cago en... ¡Ah, casi! Bueno, para hoy. ¿Cuándo retirarte, verdad? Toma. ¡Auch! ¡Ay, dale, forro! Ahí está, prefiero que me haga eso, prefiero que me haga eso. Quiero ver cómo es el ataque cuando lo agarra. ¿Eh? Ah, era ese, ya me acordé. ¡Hijo de puta! Está todo 200 años. Encima es Jax este. Jax corrupto. ¿De qué más tenemos? A ver este. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Oh! Está bueno. Jax gana. ¡Tira la toalla! Y es el momento. ¡Rot! ¡Ah, hijo de puta! Ah, ya está. Bueno. Lo lamento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre... se supone que debe... estar dentro. Tampoco está sangrando, pibe. Un poquito de sangre, pero no... Raiden. Debo contrarrestar su hechizo. Chata, Ramaleiko, echará, portador, tan bendita. Chata, Ramaleiko, funciona, es en salta, es en salta, es en cubo y es en rapa. No puedo evitar decir boludeces, lo siento. Eres débil, dios del trueno. Johnny Cage me pertenece. No, es mío. ¡Ajá! ¡Sálvalo! Yo me encargo de este hijo de puta. Yo me encargo de este hijo de puta. Vení, Quan Chi. ¡Auch! ¡Auch! No me acuerdo cómo fue que invoqué un dron. Esto estuvo re épico. ¡Ah! ¡Abajo, abajo! A ver. ¿Y qué hace el dron? Algo tiene que hacer. ¡Pero hace algo, forro! ¡Ay, ay, ay! Me lo esquivó, hijo de puta.
Allá. Ahí tenés y... muerto. Descanse. ¡No, no, 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 no! ¡Con eso me controla! A ver. Este no lo vi. No lo vi todavía. A ver. Pero la concha, no va. ¡Basta! Vení, vení, vení. Está la mano, está la mano, vive. Ouch. Cuando me enojo, la devuelvo. No me gusta Sonia, me gusta Sonia. No es ni una parte de lo que te mereces. Sonia Blade, el vínculo con Quan Chi no se ha roto por completo. Sin problema. No le di el otro. Bueno, no importa, ahora sí. Me cago en los cuitas, Neven, de mierda. Ajá, sí. ¿Le va a reventar la cabeza? ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Ah, y se muere si le pegas en los huevos. Mierda. Scorpion, hola. Ah, no, ese Scorpion. No, ¿de otro qué? Se descorrompen. ¿Pero por qué están corruptos de vuelta después? Oh, puta madre, la Raiden puede hacer de todo. Tomoski. Mosca. Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirá? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora, tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la Tierra. Pues ya están curados. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Rey M. Tukaire. ¡En español, por favor! Parece que conoces a Sekeino íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... atrapado. Te tengo. What the fuck? ¿Te perdiste? Oh, oh. Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Cielo. De lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar... quizá la hija, sí. Si te atreves. Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. Ok. Dios, arrancan de una de las putas peleas. ¡Para! ¡Aguanta un cacho! ¡Ja!
¡No! ¡Y me cago en el X-Ray! ¡Hijo de puta! ¡Aguanta un cacho! ¡Ah! Me dejó hacer nada. No me deja hacer nada. ¡No me deja hacer nada! ¡Para! ¡Toma! Pará, ya me olvidé de cómo me puse nervioso. ¡Pará, era! Ok. La próxima la va bien. No importa. No pasa nada. Así me gusta. Sea difícil, loco. Vamos. Dios, pero Cano, la concha de tu madre. No me dejó tirar eso. ¡Boludo! No pasa nada. ¡Ni siquiera el X-Ray se lo come! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué tal esa, eh? Estaba nada de vida, pero... ¡Ay, no! No te emociones. Que tuve un hijo de puta. Pero ja, spamé el mismo ataque. El último. Ah, pero mira eso. ¡No! Se está moviendo todo el rato el hijo de puta. ¡Quédate quieto! ¡Mira eso! No le voy a sacar la dificultad difícil. Yo elegí esto. Me lo banco ahora. ¡Puta madre! No. Continuamos. Juro por Dios que te asesinaré. ¡No le quité una mierda! ¡Concentración, la puta madre! Hacer el X-Ray y no sé qué mierda hizo. Eso fue una pared. Cállate. ¡Hijo de puta! Nah, pero ¿dónde mierda se supone que tiene que estar el forro para...? Abajo, atrás. Después el otro era... Ahí está. Ese. ¡Sí! ¡Hijo de puta! No he acabado contigo. Esa.
Está bien. Está bien. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas, no hallarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, no hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. Habla. Ay, tiene un pupita acá, ¿no? Al menos dos divisiones de Tarkatanos. Capítulo 6, Débora, no me dejo por acá, espero que les haya gustado muchísimo, reviente el botón de like, suscríbete, eso es nuevo, activa la campanita, comentarios, visitas, like, y espero que les haya gustado mucho, nos vemos en el próximo y poder, ¡Damer!